Nuestra iniciativa es bien sencilla de comprender. El consejero, señor Agudo, ha mentido a todos los ciudadanos de Cantabria a través de los diputados de esta Cámara y esa es una conducta indigna en la actividad política que debe ser desterrada de la actividad política y puesto que ni el consejero ha tenido la dignidad de dimitir, ni el presidente del Gobierno de Cantabria y la vicepresidenta han tenido la determinación de cesarle. Es por ello que nos vemos obligados, desde luego, a trasladar esta iniciativa de reprobación a la Cámara, diría yo que para restablecer, como decía antes, la honorabilidad de los políticos y de la actividad política ante todos los ciudadanos. Lo que se ha pretendido disfrazar con este engaño del señor Agudo ha sido una actuación de un consejero que ha merecido, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en sus fundamentos de derecho, entre otros los calificativos de opacidad, papel mojado, sin pudor alguno, espuria, nula y contraria a derecho, brindis al sol, fraude de ley e irregular. Y no me puedo privar de mencionarlo. Recuerden que además, esa sentencia, a más de esas duras expresiones desembocan en el acuerdo, digo, la propia sentencia, de deducir testimonio al Ministerio Fiscal por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito. Eso es lo que dice la sentencia. Solo caben dos alternativas decentes para la actividad política. Por un lado, la propia dimisión del interesado, del consejero, dimisión que lleve implícito el reconocimiento de la culpa, claro, y la petición de perdón a los ciudadanos. Y si esta dimisión no se produce, solo queda el cese fulminante que devuelva al Gobierno la legitimidad y el crédito que ha puesto en entredicho el consejero por una actuación tan perversa para el sistema democrático como es utilizar el engaño a los ciudadanos. Ni el presidente del Gobierno de Cantabria, señor Revilla, ni la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, señora Gorostiaga, han estado a la altura de las circunstancias. No han sabido. No han podido, no han querido, no sé cuál de esas tres cosas será peor, no han, eh, en definitiva, no han hecho nada, no han querido reparar este comportamiento indigno de un miembro del Gobierno de Cantabria. Entendemos que solo con un gesto como este, de pronunciamiento claro y contundente, eh, de reprobación de una actuación deshonrosa, para la actividad política, los diputados y el Parlamento pueden trasladar a los ciudadanos de Cantabria la, por un lado, la seguridad de que la política es una actividad honorable, a pesar de ciertas actitudes personales que no lo son, así como la, la confianza en sus instituciones y en sus representantes.